Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta hora, escuchando a los distintos precandidatos, no en estas elecciones, para justamente cubrir los cargos de diputados nacionales. Está uno de ellos aquí presente, está muy bien acompañado, así que le damos la bienvenida a ambos. Estamos hablando justamente del contador Carlos Zapata, actual diputado provincial y precandidato dentro del espacio Juntos por el Cambio Más. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches, Mabel. Gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar en su programa y saludo a toda la audiencia. Bueno, y está Alfredo Olmedo también acompañándolo, diputado nacional mandato cumplido, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por recibirme y buenas noches a todos. Salta, hace tiempo que no estaba en la televisión. Ajá. Bueno, un poco también como para contar por qué este apoyo, porque usted obviamente tiene definido a dónde va a ir su voto, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Claramente, Carlos Zapata es fundador de nuestro movimiento, ahora uh-huh. Patria, del olmedismo. Me viene acompañando desde toda su vida política. Es un distinto, claramente, marcó un camino distinto en la política, así como yo lo marqué en la política salteña y en la política nacional. Un distinto, ¿por qué? Porque no depende de la corporación política, no vive de la política, igual que es mi caso. Vota lo que siente y lo que el pueblo le dio el voto de confianza, no lo que dice un gobernador o cuando sea diputado nacional, lo que diga un presidente, sino él tiene claramente los conceptos y los valores cristianos. Él es católico, yo soy evangelista, pero tenemos los valores cristianos grabados a fuego en contra del aborto, ni hablar del asesinato que pasó por estas horas en la provincia de Salta. Entonces creo que la gente va a tener una posibilidad única de votar un distinto. Y no porque Carlos esté acá, porque me llena de honro, porque es un distinto, además, abanderado en la universidad, su carrera intachable, bueno, denunció todos los actos de corrupción. ¿No? También, digo, en un momento donde se cuestiona mucho el nivel legislativo en general, ¿no? Y las discusiones legislativas, usted ha elogiado mucho la formación que tiene. Por supuesto, y tiene una base que esa lógicamente se la voy a ceder, que es mi trabajo legislativo. Yo tengo 752 proyectos de ley, 14, 15 fueron aprobados, el último de la ley de góndola, pero hay, por ejemplo, 740 para que él trabaje ya de base, entre ellos el flete, la diferencia de flete para el tema del campo, sobre todo en la zona de frontera y en nuestra Salta, el tema del servicio militar, que curiosamente un presidente peruano totalmente de izquierda, nada que ver con nosotros, corre la ideología de lado y dice acá hay que aplicar el servicio militar para los que no estudian ni trabajan. El tema de la castración de los violadores, mire, no se paró los violadores, no se pararon los femicidios. Y de pronto usted tiene un gobierno que plantea que ahora quiere liberar la droga con el tema de la marihuana y le dice que tiene que, lo voy a decir en palabras más, que tiene que hacer el amor y que tiene que disfrutarla. Y nadie habla que hay que probar trabajando. Entonces este país está todo muy bien que usted esté con su familia y que esté bien. Yo sin droga, claramente, usted sabe que yo estoy totalmente en contra de la droga. Pero nadie dice cómo se saca este país adelante. Nosotros sí proponemos un país completamente distinto al que lo lleva hoy el presidente de la nación. Por eso el domingo, el próximo domingo usted va a entrar al cuarto oscuro, va a haber muchas boletas, pero yo le voy a ser muy claro. O lo vota los Kirchner o lo vota Zapata. Y le voy a dar la explicación. Y usted me va a decir, pero hay otros partidos. Sí, pero todos dependen del gobernador. No son libres. Está la izquierda Zapata también. Es libre. Zapata es libre. Él depende de la gente, depende de la sociedad. Entonces, o lo vota los Kirchner o lo vota Zapata. Si lo vota los Kirchner, lo voy a saber respetar. Yo no le puedo cambiar el voto a la gente. Pero yo digo las cosas como son, como siempre, como me acostumbré durante toda la vida. Bueno. Zapata es claramente un distinto en la política. Uh-huh. Y va a ser un distinto en la Cámara de Diputados. Carlos, ¿qué pasa con todo este discurso? Porque también veíamos, ¿no? Y recién fuera de aire hablábamos de que en la elección pasada pasó quizás lo mismo que había ocurrido en la elección de 2019, donde no se votaron tantas ideas, ¿no? Porque si uno contempla, digamos, quienes sacaron
un mayor porcentaje de votos, tampoco se volcaron demasiados proyectos ni demasiadas cuestiones. Quizás los que más manifestaban que iban a hacer cosas no recibieron tanto apoyo en las urnas. Y buena parte de la sociedad está descreída de la política. El mensaje que se da de la política por los políticos, yo le llamo politiquero, son mensajes marketineros que poco tienen que ver con la muestra de una acción directa, un proyecto, una idea, cómo cambiar la realidad. Te voy a escuchar, la mayoría son diagnósticos, especialistas en diagnóstico, y pintar un futuro bárbaro. Pero el legislador debe presentar proyectos, entonces decir el cómo, cuál es el instrumento, cuál es la redacción, cuál es el camino, cuáles son los límites que va a tener en su accionar para tratar de buscar ese bien común. Existen muchos problemas en la sociedad. Los legisladores, las campañas políticas se orientan al marketing. Buscamos personas que son notables, conocidas, que no vienen de la política o quizás no tengan preparación. Algunos ni siquiera conocen la Constitución, el orden de prelación de las leyes. Hemos visto que se han aprobado, lamentablemente, en la legislatura de Salta, por ejemplo, que el día 3 de junio sea declarado el Día del Inmigrante Italiano en la provincia de Salta. Pero ese mismo día, desde el gobierno de Menem, ya es el Día del Inmigrante Italiano en la Nación. Pareciera ser que en el concepto de quienes presentaron este proyecto, Salta es una república aparte. Para el desempeño del cargo de legislador no tiene que conocer mínimamente la Constitución. Tiene que tener una experiencia de vida, porque de la carga de la experiencia, más la preparación y el conocimiento del ámbito donde se mueve, nadie es especialista en todología. Pero en el ámbito que se mueve, en la sociedad, en el trabajo, en la producción, uno recoge experiencia y conoce y tiene sapiencia. Haciendo el diagnóstico, uno puede llegar a determinar cuál es el camino. Y ese camino se plasma en un proyecto de ley. Los proyectos de ley son propuestas que se hacen al Pleno para llegar a conseguir el consenso. Toda la sociedad está atravesada por un problema económico y un problema social. El problema económico, no hay trabajo, no reditúa, ocasionado fundamentalmente por el exceso de impuestos, un Estado ineficiente y que no ayuda en nadie. El problema social, lo acaba de decir Alfredo, los chicos que no estudian ni trabajan, están fuera del radar del gobierno. Hay que implementar, y vamos a presentar el proyecto para rescatarlo. No puede ser que el gobierno mire para otro lado y lo considere un problema inexistente. Hay gente que está marginada, que necesita las herramientas para poder reinsertarse y construir un futuro. Pero no solo ahí está nuestro norte, nuestra acción. Hay que ver la causa, hay que remover la causa. ¿Por qué los chicos dejan el secundario? ¿Es un problema económico? ¿Son sostenes de hogar? ¿O el sistema educativo tiene tan mala calidad que no despierta el incentivo, el afán de superación que siempre ha sido la piedra angular del progreso de las sociedades? La cultura del trabajo con el afán de superación hace crecer a los pueblos. Pero como dice Alfredo, mostrando el tema que el goce sexual es prácticamente algo que viene de la política y la política se lo va a garantizar. Y por otro lado, que el consumo de estupefacientes le da una buena vida a las personas, es entrar en una sociedad hedonista. Significa el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Los países no crecen, las sociedades no evolucionan si no hay empeño, si no hay sacrificio, si no hay perseverancia. El trabajo del hombre tiene que ser creador, generador de riqueza. El empresario contribuye a la sociedad porque su función y su meta es generar un producto que esté en condiciones de calidad y de precio. ¿Por qué lo vamos a perseguir del Estado? Hay que ayudar al empresariado. El empresariado salteño está en una asimetría muy grande con respecto a lo de Buenos Aires, por ejemplo. Tenemos el tema del flete, que lo dijo Alfredo con claridad, pero también en la provincia hay muchos impuestos. No hay buenos servicios, las rutas son malas. Entonces, el esquema tributario tiene que ser diseñado, rediseñado de manera tal de que se vea un atractivo. Y por eso, uno de los principales proyectos que tenemos en cartera es proponer el establecimiento de un régimen de incentivo de inversión en el área de frontera. Uh-huh. Venimos del norte con Alfredo. Sí. Acaban de llegar. Acabamos de llegar. Salvador Massa. Usted sabe que está en el sector argentino porque está ondeando una bandera en la aduana. Pero usted mira el movimiento, no sabe si está en la Argentina o está en Bolivia. Hay que argentinizar la frontera.
Tenemos que generar fuentes de trabajo, que se industrialice, se preindustrialice. ¿Cómo se hace? Porque digo, todos los gobiernos dicen, bueno, pero la frontera argentina es muy extensa, no se puede controlar todo. Con el tema de la pandemia también fue todo un caos, todo un desafío, ¿no? En relación a esta circunstancia. Bueno, se habla también de quienes vienen a votar aquí a nuestro país y que no tienen residencia en Argentina. Se habla, además, de los beneficios de los planes sociales de un lado y del otro. Digo, hay una serie de circunstancias para atender. Este país? Hay ley suficiente, la mayoría no se cumple. Había un operativo de seguridad para el área de frontera, quizás inspirado en lo que proponía Alfredo Olmedo. Hay que hacer un muro tecnológico para que haya solamente pasos controlados en la frontera. Se estableció el operativo Escudo Norte. Más de 500 efectivos de la Quinta Brigada se desplazaron para controlar la frontera. Había tres IA-63 Pampa en el aeropuerto Mosconi. Había un radar que funcionaba 24 horas del día, más todo el equipamiento aéreo de gendarmería. Se levantó todo, venimos de ahí. El radar está quieto, no funciona. La frontera es un colador. Y dijeron que la frontera está cerrada. Cerrada en la imaginación de los burócratas. Uno ve pasar más que nunca. Inclusive, mire la debilidad y la falta de soberanía que existe frente al sector 5 en Salvador Massa. Los hermanos bolivianos nos depositan los residuos cloacales en el lecho del río Internacional. Y acá nadie está reaccionando, ni el intendente, ni el gobierno de la provincia, ni he conocido ninguna acción de un diputado nacional reclamándole a la Cancillería que proteste. Eso va contra tratados internacionales de conservación del medio ambiente. Entonces, hay que poner atención en defender los intereses de la provincia y de los que habitan la provincia, por sobre los intereses circunstanciales de quien ocupa el poder. El futuro del país no está en mantener el mismo gobernante, sino darle posibilidad al pueblo de progresar. Alfredo, ¿cómo va a ser su futuro político? Bueno, nuestro partido no solo es partícipe, sino yo considero que va a ser el gran ganador en este frente Juntos por el Cambio, en la política salteña y en la política argentina. Bueno, Juntos por el Cambio viene ganando todas las provincias. Ganó Jujuy, ganó ahora Corrientes, y en esta nacional creo que la sociedad... A ver, vuelvo a decirle, quienes estén con los Kirchner yo los respeto. Yo tengo otro modelo de país. Para eso tienen su candidato. Nosotros vemos de otra forma. Trabajo, educación, sacrificio, orden, respeto, y nuestro partido siempre va a estar acompañando. Si usted me pregunta a mi persona en particular, siempre voy a estar, porque yo quiero una Argentina distinta. Hoy día me toca estar acá, digamos, como el mentor de todo esto que está pasando. Otro día puedo estar o no estar, pero no tenga duda que mi compromiso con la sociedad salteña, la sociedad argentina, y yo cumpliendo mi rol desde productor de alimentos para el mundo, tanto en La Rioja como en Salta, pagando impuestos como corresponde, me tocó pagar impuestos a las grandes fortunas, no tengo problema en decirlo, fui y lo pagué. Ahora, qué curioso, pagamos ese impuesto y la plata no apareció. Es como dijo don Carlos un día, y el poncho no aparece. Dígame qué han hecho con la plata, porque cada vez hay más pobres. ¿A dónde está la plata? ¿A dónde está la plata de la soja? Mire, le voy a poner un ejemplo. En la provincia de Salta, una tonelada de soja vale 32 mil pesos, menos el flete, 28 mil pesos. Si usted lo transforma en dólar billete, son unos $160 más o menos. Usted cruza la frontera con Bolivia, Paraguay o Brasil y vale alrededor de 500 y pico de dólares que está en Chicago. ¿Sabe a dónde queda esa plata? En Buenos Aires. Y no sabemos a dónde va a parar. Entonces, no tengo duda que Zapata va a llegar allá y le va a plantear como yo le planteaba. El país empieza en Orán, el país empieza en Tartagal, el país empieza ahí donde asesinaron a un chico por nacer. Ahí empieza el país. ¿Qué me vienen con el pañuelo verde si han asesinado a un chico? Fuera de la ley, fuera de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, ya hay, digamos, una ley que se aprobó, que en su momento también, según una discusión en el Congreso, en ese momento fue fallido y después finalmente, a fines del año pasado, ¿no? Eso se logró concretar. Pero no de 22 semanas, ya un chico que caminaba.
se va a dirimir, claro, la, se va a dirimir en la justicia seguramente, y sí, se va a terminar de esclarecer a partir de lo que se plantee, ¿no? Hoy mire, sé que con hubo todo mucho respeto movimiento a usted, en todo esto. ¿Cómo le va a esclarecer? ¿Qué cosa va a esclarecer si el chico está muerto? No tenemos toda la información. A mí me parece que hay que esperar a que la justicia eche luz sobre esta circunstancia. De hecho, hoy han existido muchísimas expresiones en relación a esto y mucho apoyo también a la profesional que llevó adelante esta interrupción. Por eso yo digo, faltan elementos. Yo por lo menos no conozco profundamente esta circunstancia, pero sí sé que hubo una gran movilización social en torno a este tema. Carlos, ¿por qué deberían votarlo? ¿Por qué me deberían votar? Bien, yo le pregunté a mi señora, ¿por qué me votaría vos a mí? Me dijo que soy el mejor. Y bueno, si mi señor lo dice, tiene razón. ¿Después de cuántos años juntos? 37 años. Ah, bueno, con más valor todavía encima. Por supuesto, ella tiene la experiencia de conocerme todo este tiempo. Mire, a lo largo de mi vida he pasado por distintas vicisitudes y tuve la dicha de entrar en la política en el partido de Alfredo Olmedo. Y puedo decir que yo a la sociedad, desde la política, le puedo ofrecer cuatro cosas que considero que son muy valiosas en el desempeño de la actividad de diputado. Primero, lealtad. La lealtad significa la sujeción y fidelidad a los compromisos. No solo la lealtad hacia el partido en el cual decidí ingresar a la política, sino la lealtad al compromiso con la ciudadanía. Me comprometí en cada campaña por la educación, por el trabajo, por la producción. He presentado proyectos orientados a mejorar esta cuestión. Hay que defender a la sociedad de esa voracidad que tiene el Estado de quedarse con los dineros de los particulares para no devolverle absolutamente nada. La disciplina. Yo me considero una persona disciplinada. No solo porque más o menos soy ordenado en el sentido de cómo planteo mi actividad, desde el objetivo y los pasos previos. En la administración se llamaba escala medio-fin, en donde estoy, a donde quiero llegar y uno diseña el camino, sino también no he tenido renunciamientos cada vez que me puse un propósito y sobre todo en lo que hace a la función pública con respecto a las denuncias. La denuncia que hice en el año 2012, acabo de concluir con el último paso, que es denunciar a los miembros del Tribunal de Cuentas que dejaron pasar estas barbaridades que sucedieron. Está en manos de la justicia, respeto la justicia y espero que trabaje. Eso significa que soy disciplinado en cuanto al objetivo y no abandonarlo. Experiencia, tengo 64 años, 41 años de contador público y trabajo desde los 16. A lo largo de mi vida he pasado por la docencia universitaria acá en Salta, en Buenos Aires. He sido interventor en auditoría del Banco Provincia, he sido gerente en la cooperativa de tabaco y en la Cámara del Tabaco. Productor junto a mi señora, he sido personal del Tribunal de Cuentas de la Nación, fui funcionario en Volvaje en Argentina, como pasante, yo escribí los manuales en aquella época, en la década del 80, en el año 83, me tocó escribir el primer manual de contabilidad del autoahorro, en fin, he pasado por muchos lugares, he recogido experiencia y tengo la vivencia del contacto con cada una de las actividades en las cuales me he desempeñado. Y también tengo preparación. Mire, no solo soy contador público, sino que también a lo largo de la vida, uno con la experiencia se va preparando. Porque el estudio universitario es tomar y aprender de la experiencia de otro, que es la que encuentra en los libros. Y después está la experiencia de la vida, que de la mala interpretación de lo que uno lee mete la pata. Eso también enriquece. Entonces, las cuatro cosas que yo le ofrezco son lealtad, disciplina, experiencia y preparación. Eso es lo que pongo a consideración del ciudadano para que me vote. Pero básicamente, debo decir, el compromiso irrenunciable de defender la vida conforme lo establece la Constitución, el compromiso irrenunciable de procurar que todo el argentino tenga acceso al trabajo. No puede ser que el Estado, con su política y su voracidad sobre el ingreso que producen las empresas, prive a los argentinos de trabajo. Cuando se aumentan los impuestos, la empresa pierde rentabilidad. Ningún empresario trabaja a pérdida. Cuando pierde la rentabilidad, cierra. El Estado deja de recaudar porque cerró la empresa, ya no produce, no vende. Se genera un nuevo gasto del Estado por la asistencia social de la persona expulsada del mercado laboral. Entonces, ¿dónde está el beneficio de aumentar tanto los impuestos?
Basta con ese verso de que se la llevan en pala. Acá la plusvalía, que es el concepto del mayor valor que surge de la teoría marxista, se la está llevando el Estado, el trabajador, ni el empresario no se lleva nada. Los empresarios que tienen alguna oportunidad, lo único que se llevan, la empresa, los países vecinos, lo estamos haciendo próspero con el esfuerzo, la tecnología y el aprendizaje que tiene la Argentina. Entonces, ordenemos el país, ayudemos a que la gente tenga trabajo y, por sobre todas las cosas, que el diputado represente al pueblo, no un gobierno ni un partido político en particular. Esos alineamientos son los más odiosos. Si alguien quiere ser diputado para estar alineado con Kirchner o con el gobierno provincial, sea ministro. El diputado está alineado con el pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Gracias por venir. Que Dios la bendiga. Que estén muy bien. Nos vamos a la pausa. Quédense ahí, ya volvemos.